Este miércoles 28 de julio se continuó desarrollando la vacunación voluntaria contra el COVID-19 a personas mayores de 50 años en los hospitales Berta Calderón y Alemán Nicaragüense en Managua, así como en Corn Island y El Bluff. En ambos centros asistenciales se encuentran aplicando aún las primeras dosis de vacuna Sputnik, donde según las autoridades sanitarias todavía se pueden vacunar las personas mayores de 50 años este jueves y viernes en el hospital Alemán Nicaragüense, pero también la costa Caribe Norte será punto de inoculación. Varios centros hospitalarios de la zona estarán habilitados para la aplicación de primeras dosis de la vacuna rusa. La filial de Las Minas en el municipio de Ciuna se estarán aplicando desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el hospital primario Rosario Pravia de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde, así como en el hospital primario Esteban Jens Serrano del municipio de Bonanza. Con la vacunación protector en Managua, en el Berta Calderón, en el Alemán, 9 y 8 de la mañana, en Las Minas, 8 de la mañana en Ciuna, en Rosita, las 11 de la mañana, todas son primera dosis. Nos preparamos para recibir las vacunas que nos llegarán en los próximos días, Dios mediante, para continuar con estos programas de protección que son voluntarios y que apelan además a la conciencia y responsabilidad ciudadana, que es la esencia de todos estos proyectos de buen vivir. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.